Pues no es la Rumelia. ¿Qué pasó? ¿Por qué saliste del equipo del team de Adonis? Tú habías tenido un cierto altercado con la María, una cierta discusión. Buenas. Buenas. Madre bendita, mi mocho, ¿pasa todo hablando? Acá, ey, buenas, digo. ¡Ay, llegó el señor que te va a comprar, mi hijita! Oiga, venga, venga, para que lleve, pues usted. Casi no vienes vuelta, ¿sí vas a comprar o no a mi borrega? Oiga, pero dése la vuelta. Ay, a usted pues le conozco. Así mismo, espata torcido, cabeza feo. Mismo cara feo. Oiga, oiga, pues a usted le conozco. Yo a vos te he visto en algún lado. Lo que pasa es que tuve una denuncia en 1218, en un 1211. Me dijeron que es que hay unos borregos ilegales, por eso vine a averiguar. Pues no es la Rumelia. Claro, pues yo mismo soy la Rumelia, hey. ¡Mujer de Dios, qué gusto! ¡No! ¡Ya, ya, güey! ¡Carajo, no pises! ¡Perdón, perdón! ¡Ahí está, Diosito! ¡Vos has sabido pisar duro! ¡Bestia, qué lindo museo! ¡Diosito, qué bestia! ¡Yo verás! ¿Qué pasó? No, no, nada, 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 hijita. Oiga, qué bestia, de un gusto volverle a ver. ¿Qué pasa? No, vengo a pasear un chiquito conversito. No, no, mis borregos van a robar. ¿Qué es? ¿Van a robar aquí? ¡Oh, no! Bueno, ya, ¿qué? Vamos, vamos. Bueno, para desmenuzar este nudo en la garganta. Ya, rápido, rápido. ¿Sabes cuenta, que a mí me gusta? Rápido, rápido. Claro, pues no ves que ya pues va a estar mordiendo arriba a mi borrego. Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué te saliste de Adonis? ¿Yo de Adonis? Yo sí. Como no hay salido, yo qué, ¿lo qué? Estaba vos chismoseando mal. Ay, Diosito. Aunque bueno, verán, yo sí me desaparecí pues, un tantito. Ni con mi marita, ni a Yuquito, no he visto. ¿Y por qué? Yo también estoy estudiando. Ah, ¿estudias? ¿Y qué estudias? Uy, hijito, ni sabes yo lo que estudio. Yo estudio negocios, pues. ¿No ves que a mí me pueden ver la gente la cara? Compran el mocho, compran el borrego. Y dicen que el mocho está más grande que de borrego. Ay, qué digo. No, ya. Salgamos del personaje, entonces. Ahora sí, Anabel, que... Buenas, buenas, un gusto, un placer para mí volver a aparecer aquí con mi pana, mi yunta, mi sub. Qué más, un gusto. Ahora sí, la plena, ya dinos, ¿qué pasó? ¿Por qué saliste del equipo, del team de Adonis? Bueno, primeramente, yo no me salí. Ya. ¿Ya? Me tomé un tiempito para estudiar. Ya. Actualmente estoy estudiando negocios internacionales en la Universidad de UDLA, Universidad de las Américas. Bueno, ya saliendo de esto un poquito, hay una circunstancia que rodó bastante en el equipo. Tú habías tenido un cierto altercado con la María, una cierta discusión. Bueno, a la final no sé exactamente cómo es el asunto, pero que ese fue uno de los grandes motivos para que tú te vayas del team, tal vez. Ay, madre bendita, la gente es bien chismosa, verá. De mentiros, yo con Marit jamás en mi vida pelearía. Ni por el Ashok. Ashok también tuviera buena cosa, pero ya. Lo digo, lo menciono y lo vuelvo a decir. Yo me fui a estudiar. Tú tienes ya tu propia página, ¿no es cierto? Claro, cuento con mi propia página. ¿Cómo se llama? Rumelia, pues no va a llamar borregos. Claro, gente, se llama Rumelia. Vayan y síganla, por favor. Aquí estamos con el Misub. Yo, verá, le agradezco también a usted de la entrevista que me está haciendo, ¿no es cierto? Como ustedes escucharon, gente, para mí sería un gusto y un placer poder seguir compartiendo risas y todo así con mi familia, la que fue mi familia, claro. Y bueno, también como ando haciendo videos aparte, y también les invito a mi página y todo eso. Pero aquí se vienen nuevos proyectos, se vienen nuevos videos con más garra, ya saben, para seguirles sacando risas. Tal vez me estaban extrañando si sacamos videitos con María, Shuko y aquí con este mandarín también. Algo que me llama la atención, ¿cómo sería tu encuentro? ¿Te imaginas cómo sería tu encuentro nuevamente en los tiempos con María? Claro, o sea, sería algo bonito porque tú sabes, yo con ella, ay, actuábamos, pero nos llevábamos, fluíamos. Sí. Entonces, para mí sería un gusto volver a... Tenían así como que la fusión de Dragon Ball, así. Exacto. O sea, era como que funcionaba con ella y ella conmigo. Pero era bonito. Igualmente, con Ashuko, pues. A ver si sacamos nuevos videitos, a ver si otra vez lavo el carro con el calzón. Pues. Oh, no. Claro. Bueno, mi gente, si quieren saber mucho más, porque esto es solo un preámbulo de lo que se viene, denle like, comenten y compartan este video y síganle, por favor, a nuestra querida viejita Anabel en su página. Así es, Rumelia. Sí, no, ¿qué se te dice? Muchas gracias, gente. Cuídense.